Wow. Hola amigos, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, el último video del día. Hace ratos hice un video de los huevos que hemos comprado por internet. Nos habían llegado acá, ¿no? Los huevos, un viaje de 12 horas desde Lima hasta Huánuco, provincia. Muy bien, ¿para qué decirles? Los huevos llegaron sanos. Hice justamente el video, ¿no? Explicándoles, ahorita les hago un resumen. Todos los huevos verdes y dos huevos de color cafés normales. He pedido 14 huevos por internet fértiles de huevos color verde, pero es un cruce de un criollo con un brahma, ¿no? Así que amigos, ya hemos puesto los huevos que hemos pedido por internet. También hemos puesto los huevos pequeños de nuestras gallinitas. ¿De qué gallinas? De las gallinas finas que tenemos en el techo de la casa. Yo creo que todos conocen a las gallinas finas. He puesto 5. La verdad es que de los cinco que puse, no sé si son fértiles. Estoy probando con los huevos, con los huevos de mis gallinitas, porque recién empezaron a poner postura en menos de una semana. Yo el tercer huevo que puse recién lo empecé a juntar, ¿no? El tercer huevo que puse en la gallina recién lo empecé a juntar. Así que no me voy a preocupar todavía con ellos. Si por A o B aún no están fértiles, para la siguiente que voy a recolectar, faltando 2 semanas para que acabe esta incubación, ya los voy a poner y siento que ahí sí van a estar fértiles, ¿no? Eso, pues, estos los huevos de nuestras gallinas estamos probando, ¿no? Si han fertilizado o no han fertilizado. Y aparte lo vamos a saber por la ovoscopía, por el foquito que ven acá, lo vamos a saber en el día 8 o en el día 10. Los demás son 14 huevos de un cruce criollo con Brahma que hemos pedido por internet fértiles. Esperemos que nos vayan bien. Igual les iré contando, ¿no? Cómo vamos. Luego tenemos acá un huevo verde más que es de nuestra gallina misma, de nuestra gallina blanca que tenemos en el campo. Luego tenemos este huevito que ven X. Es un huevo que lo conseguí de los vecinos de acá de la zona. Lo puse un X para no confundirnos. Y aparte le puse este X para ver si los huevos se voltea automático, ¿no? O sea, decía que sí es automático, pero quiero saber cuando se voltea para estar más seguros si se voltea o no se voltea el huevo. Si por A o B la X desaparece es porque está del otro lado y sí se voltea, ¿no? Obviamente que no se va a voltear a cada rato, cada cierto tiempo se va a voltear, obviamente, como cualquiera de la gallina, ¿no? Porque si lo voltea a cada rato, los huevos se van a hacer aguados y no van a salir pollitos. Así que amigos, estamos ahorita con 37.4 grados. Lo abrí hace ratitos, por eso ha bajado y ahorita va a ir subiendo. Acá ya lo puse su fuente de agua. Esto es para la humedad, ¿no? ¿Y cómo va a saber la humedad, amigo Álvaro? Me van a decir ustedes. Me compré aquí un termómetro. Cada cierto tiempo vamos a ir midiendo la humedad y la temperatura, perdón. Tenemos nuestro termómetro y todo acá hasta ahí. Ahora sí, amigos, podemos decir que oficialmente domingo, estamos iniciando la incubación. Ahorita vamos al calendario, tengo un calendario, nos vamos a este calendario. Para eso vamos a agarrar nuestro plumón y vamos a marcar, ¿no? Para ver cuándo estamos. Enero, febrero, marzo, abril y estamos mayo, amigos. Estamos mayo del 2024, hoy domingo 26, amigos, estamos iniciando la incubación acá. Vamos a dar un círculo. Ya está. Obviamente que con el plumón negro estamos marcando 26. Hoy está iniciando la incubación. Son 3 semanas, 21 días donde deberían de salir los pollitos. Así que amigos, donde la primera semana es hasta el 30, la segunda semana es hasta el 2 y la tercera semana es en el 9. En el 9 debería de estar finalizándose la incubación de los pollitos. Pero recuerden que el 9 es 21 días de nacido. Pero ahí ya nosotros pues vamos a estar viendo qué tan efectivo ha sido uno, la incubadora. Otro, los huevos que hemos comprado por internet. Y otro, los huevos de nuestras gallinas, ¿no? Ahorita los huevos que después de esta incubación que vamos a meter ya van a ser fértiles porque vamos a meter huevos de nuestras propias gallinas. Ustedes saben que ya puse gallos
con gallinas para que fertilicen los huevos. Entonces ya ustedes van a tener en mente que los siguientes huevos van a ser nuestros propios huevos, pero van a ser de gallinas criollas y también de gallinas ponedoras. Eso ya iremos hablando para la siguiente, pero esto es para probar si funciona la incubadora, que también nos va con la incubadora, y también para qué, para probar los huevos que hemos comprado por internet, ¿no? ¿Qué tal son los huevos que hemos comprado? Que es un cruce de un criollo con un brahma, por eso es que los huevos son gigantes, amigos, los huevos son enormes, aunque no lo crean. Y también estamos probando la fertilidad de nuestros huevos, de nuestros indios, perdón, de nuestras gallinas finas pequeñitas, por eso es que su huevo bien pequeño. Y ahora, amigos, también tenemos huevos de kikirikis, nos han sobrado huevos de kikirikis de las otras gallinas. Y tengo una incubadora ya pequeña de 6 huevos, ahí lo voy a meter los 6 huevitos, amigos. Y probablemente tengo 3 huevos de kikirikis, allá les voy a meter en esa incubadora, pero mañana nuestras gallinas van a poner fina, van a poner 2 huevos más, ¿no? Entonces voy a poner los huevos finos y también de los kikirikis en esa incubadora. Esa incubadora mañana lo ponemos a prueba. He aprendido bastante acerca de incubar huevos, pero es la primera vez que estoy probando con una incubadora un poquito más grande, una incubadora que tiene todos los componentes, que es muy interesante acerca de que la humedad ya lo tiene por acá, ¿no? Lo tiene conectado por acá. La humedad ya no es normalmente abriendo ya no se echa para que la humedad se mantenga, sino que se le pone botellitas y se le pone para que va conectando poco a poco, va avanzando también la manguera. Y así ya no abrimos y ya no enfriamos a los huevos. Ahorita también lo que tiene esta incubadora es para ver si el huevo está fértil o no, la lucecita, que es muy interesante. Miren, apagamos la luz. Vamos a prender el botoncito. Miren, ahí está. Y por acá tengo huevos, esos son huevos normales, estos no son huevos nada del otro mundo ya. Y miren cómo se ve. ¿Ustedes qué creen? ¿Que este huevo haya sido fertilizado? Y así vamos a revisar en el día número 7, en la primera semana, vamos a ir revisando si los huevos de la incubadora son fértiles o no son fértiles. Ahí vamos a descubrir ya si los huevos funcionan o no. Y pues apagamos. Ya está, ¿ves, amigos? Con eso nosotros pues estaríamos dando por concluido este hermoso y bonito video, iniciando esta etapa. Que nos vaya bien, todo con Dios. Les mando un abrazo desde Huánuco, Perú, amigos. Yo les voy a contar si esto funciona o no funciona. Lo voy a hacer totalmente transparente con ustedes si por AOE se quieren animar a comprar. Porque si no funciona, les voy a decir tajantemente que no funciona y no gasten su dinero en vano. El costo de la incubadora es 220 soles monedas peruanas. En dólares, un aprox de $60 aproximadamente esta incubadora.